Buenos días. ¿Me escuchas? ¿Alguien me ayuda con los principios de Mastermind, por favor? Liseta, adelante. Buenos días a todos. Yo me entrego. Me entrego al Mastermind porque soy fuerte cuando tengo a otros para ayudarme. Yo creo, creo que la inteligencia combinada del mastermind crea una sabiduría más allá de la mía propia. Yo comprendo, comprendo que crearé más fácilmente resultados positivos en mi vida cuando estoy abierto a observarme a mí mismo mis problemas y oportunidades desde el punto de vista de otros. Yo decido. Decido entregar mi deseo totalmente y en confianza al Mastermind y estoy abierto a aceptar nuevas posibilidades. Yo perdono, me perdono por los errores que he cometido. Perdono a sí mismo aquellos que me han herido en el pasado de modo que puedo avanzar hacia el futuro con un estado limpio. Yo pido, pido al Mastermind escuchar lo que realmente deseo escuchar: mis metas, mis sueños y mis deseos y escucho a mis compañeros de mastermind apoyándome en mi logro. Yo acepto. Sé, me relajo y acepto, creyendo que el poder del mastermind responderá a todas mis necesidades. Me siento agradecido sabiendo que es así. Compromiso y pacto. Tengo ahora un pacto en el cual se acuerda que el mastermind me proporcionará abundancia de todas las cosas necesarias para vivir una vida llena de éxito y felicidad me comprometo a ser del máximo servicio al mundo y a mis semejantes, a vivir de tal modo que sea el más elevado ejemplo a seguir para otros y para ser un canal abierto para la voluntad de Dios. Avanzo con un espíritu de entusiasmo, emoción, expectación. Muchas gracias, Lisetta. Pues aquí estamos, último día de nuestra Masterclass Quantum Results. Espero que... Eh, tuviste grandes momentos, ajá, momentos, momentos que te ayudan a um, tener esta claridad. Eh, la sesión con Dana ayer estaba fabulosa. Eh, crea como este espacio para, para conectarnos, ¿no? Conectarnos con qué queremos hacer. Eh, primero quiero dar la bienvenida a varios nuevos alumnos que entré en nuestra comunidad. Um, Arturo, felicidades, Arturo. Y no estoy, estoy en mute todo el tiempo, estoy hablando conmigo mismo. Ok, empezamos de nuevo. Ahí que hay. Qué bueno momento. Este. ¿Escuché algo o nada? Sí, ok. Entonces Escuchamos a Arturo. Ok, entonces alguien me pone en. ¿Quién es responsable por eso? Quiero saber. Eh, entonces, Arturo, Alexa, felicidades, felicidades de invertir en ti misma. Eh, tenemos Perla, bienvenido. Y eso está, esta decisión es. Increíble, porque eso es el primer paso de grandes cambios en tu vida. Pilar, felicidades. Just pip, we hey. don't hear you in between. ¿Cómo? We heard perla. Mm, ¿Qué está pasando? ¿Ahorita me escuchas? Yes. No. Yes. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes. Sí, sí, te escuchamos bien. Okay, muy bien. Oh, ok, Perla. Sí, me escuchas con eso, fantástico. Y eh, Pilar, estaba diciendo felicidades Pilar, yo sé que fue muy emocionante por ti de tomar esta decisión. Y Luis, que ahorita son cinco nuevos alumnos en los últimos dos días, hay mucho más. Yo sé que tú te quieres tener este tomar esta decisión, pero tienes miedo. ¿Sí o no? Sí, no quiero. No sé cómo hacerlo. Hey, todos, escúchame, escúchame bien aquí. Todos pasamos por eso. Puedes platicar a todos nuestros alumnos aquí. Absolutamente todos pasamos a través de este miedo. Porque todo lo que quieres es en el otro lado del miedo. Absolutamente todo. Y más grande la cosa que quieres, más grande es el miedo. Entonces necesitas realmente de tomar este, esta fe en ti mismo. Si, si no tienes esta fe contigo mismo, pues yo te, te comparte la mía, porque ahora yo tengo fe que no podemos eh, eh, dicemos en francés porque no tengo la palabra en, en, en español y en inglés. Pero en francés, eh, ah, en español sería inebranable creo. ¿Sí? No. Todo está como, no, Mark. Eh, eh, no, eso no es una palabra. Pues en, France, en francés es in... ah Gracias, Irma, ¿Sabes? Como te estaba diciendo, todos juntos sabemos absolutamente todo. Entonces, el día de hoy vamos a contestar tus preguntas. Y Dana y yo eh, queremos compartir un poquito también nuestro, nuestro camino. Eh, que nos llega en este, en este punto ahorita? Y, ¿Y por qué la misión que tenemos ahora? ¿Cuál es el propósito de esta misión? Y. Necesitas entender que vivimos en México por 20 años. Yo soy canadiense. Dana es alemana. Y para nosotros, pues, nos, nos, nos encontramos en México. Entonces, eso es la tierra de, de nuestro amor. Y al mismo tiempo, tenemos una hija mexicana. Pero pura mexicana. Frijoles, aguacate. Eso es la única cosa... Eh, comida que ella está comiendo y, y le encanta absolutamente todo su idioma primero es español y si escuchas mi, mi hija eh, hablar vas a ver que no, no tiene ninguna idea que sus papás el español es su tercera idioma su español es perfectísimo ok entonces eh, para nosotros, México es, es donde todas nuestras oportunidades aparecen. México es, es nuestro amor, es nuestra casa. Eh, me encanta la, la canción de Luis Miguel, México en la piel, y es exactamente como me siento. Entonces, para nosotros, de, de elegir... Porque eso fue un, un camino hace, eh, pff, fue un camino muy muy largo. ¿Qué, qué ustedes ven? Y los servicios que tenemos ahorita no han venido de un día al otro. Eso estaba un camino. Y un camino, eh, pues, hay veces duro, pero qué bonito. Y, y donde estamos ahora y la posición que tenemos ahora realmente podemos servir y podemos ayudar y podemos crear cosas absolutamente distintas pero nuestra, nuestra misión es de empoderar la comunidad hispanohablante a ser líderes en la economía mundial yo quiero que me escuchas bien porque adentro de tu mente, cuando estoy diciendo cosas, eso, esta misión, tienes el paradigma que viene automáticamente. Es, Ay, sí, pero los alemanes son mejores. Ay, sí, pero los franceses tienen eh, mejor, eh, mejor gente, con, con más educación. Y los ingleses, eh, eh. no, 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 ya. Yeah. estás a entender? Este que, yo encontré muchas personas con mucha educación aquí en México y sabes dónde va a estudiar? En Alemania, en España, en Francia, en Canadá, en los Estados Unidos, en las mejores universidades del mundo y después regresa a México. Entonces es este genio. Y rente con educación es son, está aquí. Pero hay esta idea que realmente no se mezcla con los demás. Entonces, ¿qué necesitamos de hacer todos? Es de elevar la frecuencia y empezar a crear negocios donde no hay otra oportunidad de trabajar contigo y que creamos este eh, network, esta red, donde la gente encuentra y ve, sabes que hay mucho talento aquí, porque hay, pero si tú no la, te, te las crees, ¿cómo estas personas va a encontrarte? Entonces, todo empieza con nosotros mismos, hacer este cambio, hacer este cambio de paradigma, hacer este cambio de, de mentalidad y empezar a crear resultados distintos. Dana, ¿cómo, ¿cómo fue este camino de venir hasta este punto ahora? Muchas pues, buenos días, um, mucha persistencia especialmente al principio yo sé en especialmente en México um, hay este dicho que la gente que es más fácil si vienes de afuera del país porque en México los mexicanos siempre piensan que todo de afuera es mejor la verdad para nosotros no fue así um, cuando nosotros decidimos que vamos a, a, a como trabajar con este material Primero en México, porque eso fue el país que conocimos. Um, no fue nadie que dice, hay super idea. Todos fueron como, ¿por qué? No, no hay lana. No hay interés. Y la mayoría de los consultores, nosotros uh, empezamos con este negocio en uh, 2015, fueron en en el mundo inglés, muy exitoso, y algunos en Alemania, Austria, Australia, pero nadie con resultados en México o España tampoco, y creo que nadie fue en Latinoamérica en este punto. Eh. Y en 2015, Mark no estaba hablando ninguna palabra en español. Nada. ¿Okay? Cuando nosotros nos encontramos en 2002, en Playa del Carmen, que fue bonito en 2002, no habla inglés tampoco, solamente francés. Su so Mark estaba súper ocupado de aprender inglés en este momento. y Estamos en Cabo en 2015. Y la verdad, pues Cabo está súper bonito, pero para este tipo de negocio pues no hay tanta gente. Y la verdad, la mayoría es una, una, un, una comunidad borboa. de negocios. <laughs> sí. es, una, una, es una borboa. Sí, y 2015 Cabo ahora ya está mucho más grande que en 2015, ¿no? Fue chiquito, chiquito. Y realmente no hay una comunidad muy chiquito de empresarios allá. Pero nosotros tratando, 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 y necesitamos, realmente está muy, muy, um, con mucha fantasía, la verdad, de encontrar maneras de hablar con la gente. Además, Mark no hablando uh, español. Que en Cabo, pues no este es un lugar turístico, no está uh, un problema tanto porque hay muchos mexicanos, obviamente, que hablan uh, inglés, pero. Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, León, Querétaro, español. Y pues en inglés dice: we, we made it work. Um, con la persistencia y con la idea que va a pasar. Y teníamos meses con conferencias, como rentando un, una sala de conferencia, cero personas llegando. Pero, Pero más seis, seis meses, cada semana, ¿sí? yo tenía una, una, una sesión el miércoles a las 7 de la noche. Seis meses y nadie se presentaba. Pero, ¿qué que estaba haciendo? Practicar su presentación. No estaba enojado, no llegó a la casa, estaba like pretend. ¿Cómo se dice? Pretend pretender. Ajá. ¿Qué fue gente? Y estaba practicando, practicando, practicando. No dinero. Uh -huh. Cuando todos están buscando el éxito súper rápido. Nosotros con toda la persistencia. Y obviamente otra vez tratamos muchas cosas. Para ver, porque no teníamos nadie a ver. Cómo puede funcionar porque nadie quería trabajar en el mundo habla hispano eh, España habla hispano ¿Habla? Y pues así estamos y de repente uno de los clientes en Cabo tenía un amigo en León ¿no? O Correcto. Alex, sí. En el seguro un promotor que habla inglés. Uf. Y le encanta este material. Y eso fue el primer cliente que nosotros teníamos en el seguro, porque hay muchos que tal vez están, eh, porque estamos en el seguro. Y eso fue como el door opener, ¿no? Abriendo la puerta, primero como en mainland, ¿no? Um, so Fuera de cabo. Y en el seguro. Y le encantó. Y este promotor, que fue cuando 2000... 16 17 16 dieciséis. Estaba hablando con unas eh, personas en su promotoría que fueron uno de los mejores um, de entrar. So teníamos unos clientes. Por, por eso tenemos una historia en el seguro. Solamente para que entiendan eso. Y ellos muy bien, súper, súper felices. Oye, ¿y cuál fue el servicio en este momento, Jospep? ¿Qué tenían? Pues el servicio estaba una llamada a la semana. Sí. En inglés. <laughs> material en inglés. ¿Y ya? Ah. El pro, el, el, como el programa ahora tiene subtítulos en español por nosotros. Porque antes no fue ninguna. O el material en español existe ahora por nosotros. Porque no fueron clientes en español. En una cantidad que realmente fue interesante para la compañía, um, de, de gastar, en ese momento se sienten como gastar el dinero. So, nuestros clientes al principio, todo inglés, que obviamente eso no ayudó tampoco, porque si no hablas inglés, pues no entiendes el material. Nosotros hicimos la traducción del material, que es un libro así, para, para empezar, para hablar con la gente en México para dar algo. ¿Sos Después, ¿qué pasó? Eh, pues, eh, siguimos um, con este proyecto a tener clientes, porque eh, muchas personas entienden el inglés, pero este tipo de material es muy, muy, muy eh, complejo y, eh, ¿Cómo dice, es muy completo también. Entonces, hay palabras que, que son bien difíciles de traducir y necesitamos de poner estas palabras en un contexto. Ahora, todo es súper bien hecho en español. Pero imagínate, cuando no hay mercado y que necesitas de crear el mercado, el, el, pues, primero la presión. Pero segundo, este, no, no tienes referencias. Entonces, nosotros creamos todo eso. Sin embargo, seguimos a vender en inglés. En 2019, Dana tenía la, quería regresar en Europa. Entonces, sí, corazón, vamos a ir a Europa. Fuimos en España y, y la pandemia seis meses después. Para mí yo no estaba muy confortable con, con, con la, las leyes en, en España y, y Europa en general porque pues estábamos 18 años en México. Entonces, en este punto eh, decidimos de regresar a México, pero decidimos al mismo tiempo, vamos a trabajar únicamente en el mercado hispanohablante. Y en este momento yo no habla, no habla eh, bien español. Lo entendía, pero para comunicar y para hacer sesiones de esta manera, para tener un, eh, una masterclass de 10 días hablando en español todo el tiempo, pues no tenía, eh, no tenía la, los, los recursos todavía. Pero... A través de la persistencia. Y Adalia está escribiendo eso. Porque es, es una palabra que vas a escuchar muchísimo. A través de nuestro proceso. Si entras. Si realmente quieres hacer este cambio en tu vida. Pero. ¿Qué queremos decir con eso? Somos expertos en los cambios. No te preguntamos de hacer cosas que no hicimos. Todo que te, que, que te dijo. Necesitas de hacer eso. estás de. De, de, de trabajar con tu guía del participante. Necesitas de repetir cada día. Necesitas de despertarte temprano en la mañana. Todo lo que te, te invito a hacer, yo lo hago. Porque yo sé eh, el precio que necesitas de pagar para tener éxito. Y todo este, este, este siete años que ves, eso es, es solo el tip del iceberg. No ves los otros 13 años anterior que intentamos de, de tener negocios también, pero un montón de diferentes negocios que intentamos. Si no cambias tu mente, te prometo, vas a quedarte donde estás ahorita. El paradigma, decimos en inglés, el paradigma es un bitch. ¿Ok? Y no podemos, no podemos escondernos de eso. Cada vez el paradigma regresa y intenta de regresarte a la zona de confort. Oye, pero Mark, ¿por qué quieres eso? Por favor. Tienes suficiente. Quédate en la cama. Es muy, muy, muy... Ay, es tan caliente esta nueva cama. Más. Me encanta la cama. Quédate aquí. Está bien. Nadie va a saber. Solo es tú y yo. Eso es el pinche paradigma, te hablando. Sí. Y, la, y reconoces la, la voz. ¿Por qué te paso? Ay, sí, pero puedes hacerlo solo. No estás gastando dinero con eso. ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres hacer eso? Y podemos hacerlo. Eh, pues eh, si estás diciendo que podemos crecer en dos años, pues lo hacemos en cinco años. No pasa nada. Nadie va a saber. Eso es qué pasó. Eso es la voz. Que te está convencido de quererte donde estás. Y si no reconoces esta voz, pues no estás en control. Y escucha eso. No estás en control de tu vida. Tú aceptas tu vida. No vives con intención. Ayer estaba hablando con un prospecto. El prospecto, ay, sí, eso es como, eh, como, hoy me, me, me platico de, de otro, otro método. Eso es como eso. Y solo con el tono, yo puedo ver que no tiene los resultados. Entonces, no es como, porque si no tenía los, los resultados ahorita, sí o no. Entonces, no comparas eso con nadie, porque no, nunca encontraste algo como eso. Además, el, el, el espacio que creamos para obtener los resultados es fantástico. De tener un grupo de empresarios que todos estamos caminando en la misma dirección. Y cuando estoy diciendo la misma dirección, estoy hablando de éxito. Pero tú puedes que, eh, querer, eh, yo quiero ganar, eh, por ejemplo, un millón de pesos y la, la otra persona quiero mi casa y la otra persona quiero casarme y la otra persona eh, pues quiero un divorcio y la otra persona hay metas para todos y no importa cuál es tu meta. La cosa es que tienes el soporte, el apoyo y la estructura donde sí. Tu paradigma intenta de regresarte en la zona confort o, o la de, pues es incómodo pero que sabe tienes tienes la tienes las herramientas para realinearte para tener claridad para encontrar eh, las soluciones y no te, no entras en este hoyo donde es pobreme!, y la economía y la inflación y cómo vamos a hacer eso. Ay, esto de pagar las, las es, 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 escrituras ¿no? de la, para la escuela. Ay, caray, cómo voy a hacer eso. La entrada a la escuela. Y la gente entra en este estado de pánico y de pobreme y de víctima. Gracias, Bernardo. Pero no tienes hijos, Bernardo, todavía, ¿no? Ese sí, pero mi papá se está pagando eso todo el tiempo. Entonces, lo escuché. <laughs> este, entonces, eso es, es muy importante que, que entiendes que no puedes, no puedes... Eh, eh, quedarte todo el tiempo y tener resultados distintos necesitamos de hacer un cambio radical de cómo pensamos para crear resultados diferentes entonces Dana no sé si quieres agregar algo pero vamos a contestar tus preguntas ayudarte a tomar esta decisión es en tus manos yo yo no te voy a, a Forzar a tomar la decisión. Tú necesitas de saber qué quieres. Y si no sabes qué quieres y quieres encontrar qué quieres, nuestra comunidad es la mejor manera de hacerlo, porque tenemos un proceso bien distinto donde vamos a preguntarte exactamente las cosas que necesitas de preguntarte y tomar acciones distintas para crear nuevos resultados. Dana. Sí, eh, una cosa solamente para los fans aquí, aquí de la estrategia, yo entiendo, yo estaba igual. Um, yo soy muy lógica. Pues originalmente yo pensé así, pero creo que, también, no hay, eh. que no hay chance de no estar en Alemania, pero este, ¿no? yo estudio las leyes, eh, finanzas, eh, marketing, muchas cosas, típico alemán pero no, tengo, no tenía ningún resultado en balance del conocimiento y la educación que yo tenía. Tres años en la escuela, después educación gerente, dos años, después las leyes, la, 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 la. Y a través de este proceso, finalmente podría aplicar todo ese conocimiento. Y en, en, en nuestro negocio, o nuestra empresa, um, tratamos estrategias. La verdad, eso fue una inversión. Gastamos dinero en funnel y experto aquí, experto acá. La verdad, millones de pesos al principio porque no sabíamos cómo trabajar en, en este mercado y otra vez nadie estaba trabajando aquí porque todos no hay lana, la gente no tiene lana, este producto no va a funcionar. Um, cuando nuestros clientes vienen, los nuevos clientes normalmente vienen con sus ideas, ¿no? De, necesito, curso, tienen cursites, necesito un poquito aprender esto, 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 esto y así va a uh, funcionar mi éxito. No necesitas hacer, porque te puedo decir, no, yo lo hizo, no necesitas gastar el dinero allá. La causa de tus resultados es en otro lugar. Y muchas veces no entendemos en dónde está este lugar, ¿no? La mayoría de la gente siempre está buscando cómo, 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 cómo. Yo sé que puedo, pero ¿cómo? Y nosotros ya hicimos este proceso. La verdad, todo el funnel y eso, complicados y... Um, allá vas ahora a dinero. Porque nosotros, te pueden decir, con la experiencia ya que tenemos y porque fuimos forzados de probar y tratar y experimentar, no lo necesitas hacer. Y nosotros siempre decimos, cuando entras en este proceso, sigue el proceso, no necesitas algo más, es el proceso y ya. Y el proceso, la verdad, es perfecto y todos nuestros servicios tienen la base siempre con la intención, ¿qué podemos hacer con casi mil clientes que ya tenemos en el proceso de ver? ¿Qué podemos hacer mejor en nuestro servicio para ayudar a los clientes de, de tener los resultados que quieren más rápido y más fácil? Y eso es el desarrollo de nuestros servicios. Otra vez, al principio fue una llamada con marketing inglés y ahora es cada día, ahora tenemos la comunidad, pero todo eso fueron las experiencias de nosotros en ver... Los resultados en los clientes y siempre, ok, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos mejor, mejorar? Y eso es que es hoy. Y siempre vamos a desarrollar, siempre uh, vamos a aplicar el material en nuestra empresa. Y yo sé muchos de nuestros clientes que ya están con nosotros por un año y más, dicen que pueden ver y es increíble el crecimiento de nosotros. So, Para nosotros, y yo quiero, eso es súper importante. Uh, en inglés dices like being authentic, como sea auténtico. Cada cosa que decimos a nuestros clientes es algo que ya experimentamos, que sabemos que va a funcionar. Y otra vez no viene de nosotros, el material es de Bob, Bob Proctor. Pero aplicar el material en este mercado, aplicar el material con nuestros clientes es nuestra experiencia de los, de los últimos siete años y y sí, nosotros en crecimiento y siempre en crecimiento adelante de los clientes, que es algo que para nosotros también es importante, que seguimos de estar mejor, seguimos de invertir en nosotros para que siempre estamos mentores para nuestros clientes, porque yo la verdad creo, eso es mi creencia, no puedes aprender de alguien sobre resultados que tú quieres si la persona no tiene esos resultados. Son palabras. Nada más. Es ruido. Nada más. Yo creo, la verdad, si estás escogiendo un mentor, escoja a alguien que esté demostrando que tiene los resultados ya que tú quieres porque así te puede ayudar te lograr lo mismo. Y no es... Nosotros no somos en el seguro. Nosotros no somos gráficos o agentes de viajes o en la producción de zapatos, ¿no? Tenemos clientes en todos ramos, pero la mentalidad y como la estrategia del 5% de qué necesitas de hacer realmente en aplicación, qué te falta, qué necesitas de cambiar, eso sí, en eso somos expertos con la experiencia de nosotros también. Y Sí, autent autenticidad, estándares, esos son cosas muy importantes para nosotros, estándares en la comunidad también. Um, nos encanta la comunidad, cada una, cada persona adentro, wow. Y, y vamos a seguir con esa misión. Um, sí, creo que eso fue lo que yo quería decir. Um, ah, no voy a ah, no. eso, eso, eso eso yo quiero decir. ¿Por qué? qué? Porque puede ser que tu paradigma te está poniendo esa pregunta como toda la semana. ¿Por qué trabajando con una alemana y un canadiense francés? So, okay. ¿Por qué? ¿Cuál es tu ventaja? Y otra vez, eso es una creencia de nosotros. Yo veo en los resultados de los, de los clientes que funciona, pero tal vez solamente porque ellos. Lo creen también. No tengo tu paradigma y Mac tampoco, porque sabes que hay paradigmas, hay creencias culturales. ¿Okay? Mi paradigma de Alemania es muy diferente que un paradigma mexicano. Mis creencias culturales son diferentes. ¿Cuál es la ventaja? Yo puedo ver el tuyo porque no es mío. Yo puedo ver una creencia que tú tienes sobre ti mismo que es cultural, porque no lo tengo. Así, tu paradigma no está hablando con el mío, pero yo puedo directar para decir, hey, mm, 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 eso es tu paradigma. Es más fácil para nosotros de ver y ayudar a los clientes de decir, oye. Sí, muy mexicano. Ahora ya estamos aprendiendo las más paradigmas como en Chile, Ecuador, ya tenemos clientes en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico, primera clienta ya. Y también tenemos eh, gente que están viviendo en los Estados Unidos que, diferente paradigma, sí vienen de México, pero sabes que, muy diferente el paradigma ahora, pero lo entendemos y podemos directar. Y eso ayuda a los clientes. Más rápido, y eso es mi creencia, no necesitas aceptar, pero yo creo por eso es una, eh, es una ventaja. Y además con el español, ¿no? Algunas veces faltan las palabras o son un poquito, no sé, al cien correcto. ¿Sabes qué es la ventaja allá? Necesitas escuchar. Porque estás como, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Y eso está bien porque pones atención porque en la escuela, ¿no? Tu idioma es como así, pero si necesitas te pone atención porque tal vez no es tan fácil. Yo también creo es una ventaja. Otra vez mis creencias. Lo puedes tomar y decir sabes qué tiene toda la razón o puedes decir no. Eso es que yo quería decir. Pero ahora ya abierto para Preguntas de ustedes. ¿Quién quiera decir algo? ¿Preguntar? ¿Tiene duda? ¿O solamente compartir? No sé qué. Arturo, buenos días. ¿Te ayuda con el mute? Va. ¿No? Ahora sí. Va. Buenos días. Buenos días. Yo estoy en la industria de seguros, llevo 22 años. Y un compañera me invitó a una masterclass. Y yo pensaba que era de un día. Luego me di cuenta que eran 10 días. Pero el testimonio que escuché de soledad el primer día uh -huh. me atrapó. Y dije, voy a ir el siguiente día. Y creo que el siguiente día fue el de Nuria. Y también me gustó. Y cada día me iba interesando más porque las experiencias siendo diferentes, primero de la industria del calzado, luego de, de seguros, yo dije, bueno, es que tienen experiencia y la metodología me gustó. Yo dije, algo, algo están haciendo que para una industria diferente de la otra están obteniendo resultados y resultados excelentes. Y realmente lo que derramó el vaso fue la experiencia de César, que dije, wow, él sí que se atreve. Entonces, dije, ¿y yo por qué no? Y, y yo en lo que tengo confianza es en la metodología, eh, porque yo sé que yo he intentado, he tomado cursos y no me ha funcionado. Y siempre he estado, aunque yo he ido a la mesa del millón de dólares, yo me considero con resultados medios o bajos, con más años de trabajo, pero no así quizás de experiencia. Yo tengo 22 años y veo que compañeros míos tienen 5 años y tienen mejores resultados que yo. Entonces yo dije, yo no sé lo que estoy haciendo, pero estoy haci no lo estoy haciendo bien. Y eso fue lo que me interesó. Entonces ahora saber que ustedes tenían tantas dificultades para arrancar esto me llena de emoción porque pues lo aplicaron ustedes y me se pusieron su propia vacuna y la, y la siguen mejorando porque el COVID sigue cambiando. Entonces, eso me interesa mucho. Y, y yo estoy entusiasmado en descubrir qué es lo que hay porque yo, yo creo que sé lo que me pasa y no he salido de ahí. Y yo sé que, que lo tengo que consultar con ustedes porque a lo mejor, como dices tú, tú puedes distinguir mi paradigma y yo creo que estoy trabajando en el equivocado y, y, y casi estoy seguro que es así porque el resultado lo dice. Entonces, y tengo miedo, pero siempre he pensado que si yo me voy de la mano de alguien que ya ha pasado por el camino, puedo caminar más rápido, porque yo lo he hecho con gente que, que los ayudo a, a que caminen más rápido. A mí me gusta mucho enseñar, pero también estoy dispuesto a aprender. Bueno, ese, ese es mi, mi, mi testimonio. Muchas gracias, Arturo. Este, bienvenido otra vez, creo que... Eh, no fuiste aquí cuando Marta estaba de, ya, dando como la bienvenida a, a los nuevo, nuevos estudiantes. Felicidades. Y con calma, ¿eh? Yo sé, cuando entras como, ahora sí, que hago mal, no hagas nada mal. Todo siempre está perfecto, está en su camino, aplicas, aprendes cada día, ¿no? En inglés, show up. Haz sí. tu trabajo y sigues y vas a ver los resultados también está muy bonito muchas gracias muchas gracias mucho gusto Irma buenos días hola buenos días Dana y a todos pues este yo todo lo que dicen realmente es increíble yo estoy cumpliendo mis primeras dos semanas y me siento muy feliz pero ayer le platicaba algo a Nat y me decía Irma compártelo a la comunidad te va a ayudar muchísimo Fíjate que yo estoy en un punto en el que me quedé con poco personal y traigo el paradigma de que en mi área, como no sé si te he mencionado, yo tengo un negocio de belleza hace ya 26 años y pues gracias a Dios con reconocimiento y todo. Sin embargo, conseguir personal, entrevistar a la gente y yo sentir que encuentro a la gente, eso me está costando mucho trabajo. Sí, pero esos son temas que pasan a todos en la comunidad. Um, si ya no tienen um, un equipo o personal en su crecimiento, van a aprender de realmente necesitan un equipo y cómo hacerlo, ¿no? Porque muchos empresarios están en el modo de, pues, solamente la calificación, ¿ok? Y eso realmente son las eh, los razones eh, de contratar a alguien pero no están viendo realmente cómo se siente esa persona, ¿no? El personal, nunca están preguntando qué quieres tú a su personal, no, no conocen las metas de su personal y así solamente es trabajo, pero crear realmente este espacio también en tu negocio, que un negocio son personas, ¿no? Eso es súper importante de entender también, un negocio no es un edificio, no son las máquinas, no es la computadora, el negocio es una idea, es un grupo, normalmente es un grupo de personas que están perfectamente, todos trabajando juntos en sintonía a una meta que emociona a todos. Porque la verdad es que si es una persona, y es normalmente cómo funcionan los negocios, que solamente hacen su trabajo por, para que tú lo pagas al final de cuenta y solamente ellos pueden sobrevivir. ¿Qué tipo de sensación en el trabajo es? ¿no? So, por eso vas a aprender como también, cómo integrar tu equipo um, en la meta que tú tienes. Y muchas veces los empresarios no tienen una meta muy clara. Así eso refleja también en el equipo y en su trabajo. Yo sé cuando fuimos en um, Torreón ya teníamos una súper conversación también con Dani sobre muchos negocios que él tenía y cómo motivar que no es motivación eso es no 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 que hacemos aquí pero realmente integrar a alguien de trabajar para él que él tenía más tiempo en este negocio para esa persona estaba súper emocionado no y trabajando y creando muchas nuevas ideas pero esos son todas cosas que vienen o empiezan con la claridad que tú tienes sobre a dónde quieres ir, cuál es la meta de tu negocio. Y nosotros estamos hablando de metas grandes, no solamente no, un poquito aquí, un poquito acá. Um, pero eso, otra vez, no te preocupes, eso es parte del proceso, lo vas a ver con la claridad que tú tienes, pero empieza todo contigo. ¿okay? No buscas ya ahora eh, los... Errores o la causa de tus resultados en los demás, porque siempre empieza con nosotros. Los demás van a cambiar con el cambio de nosotros y mucho más fácil que enfocar una nueva idea a otras personas que tal vez tú no estás ya en, en, en la posición de la claridad que tal vez quieres para tu negocio. ¿Me explicó? Sí. Gracias. Va a pasar, no te preocupes. La mayoría de los empresarios en la, en la comunidad tiene equipos y tienen esas preguntas. O so, no es como único en pregunta o algo muy raro. Okay? Muchas claro. gracias por tu pregunta. Eh, Philly, Pilar, buenos días. Ask to unmute, creo, ahora. Va. Hola, buenos días. Yo estuve en, en este mismo proceso, no sé si fue el año pasado, debía haber sido sí, el año pasado, septiembre y octubre, y me, sí me gustó eso, y, y desde luego cuando, cuando llegué al tema de la inversión dije, están locos, adiós y no quise saber nada. Y debo decir esto porque eh, efectivamente, pues dije, adiós y no pasó nada, no pasó nada para mí. Para mí no pasó nada y esto me lo tomé no tan en serio porque ni siquiera eh, mandé la declaración, no pude entrar porque los encontré de última hora. Entonces eh, los volví, a, hasta me salí del grupo, me volví a meter y todo fue porque escuché a César Fernández en, en otra conferencia. Entonces, cuando vi, se, me salió un video donde Mark estaba con César y dije, a ver, este señor yo lo conozco, este güero yo lo conozco. Y lo seguí buscando y lo seguí buscando, y exactamente el día que lo encontré, ese día empezaba la clase y todavía pregunté si me pedía, me, me podía unir. La verdad es que me aventé del bonji. O sea, si lo hubiera pensado no lo hubiera eh, no lo hubiera hecho. Eh, la otra vez ni siquiera tuve la valentía y la humildad de pedir ayuda como lo hice ahora. Pero justo lo que pasó ahora fue que me puse de frente eh, con mi, mi estado actual, con mi realidad, y me puse de frente con la necesidad que he tenido, no, no ahorita, porque tengo voy a cumplir 54 años. Entonces, si yo tuviera un paradigma diferente, eh, hoy tuviera inversiones, tuviera un patrimonio y yo misma no lo tengo, y eso es algo que fue sumamente doloroso y después de hacer la inversión, de pedir ayuda, me metí debajo de la cama, me metí en las cobijas y creo que me pasé en shock seis horas porque dije, habré hecho bien, habré hecho bien, habré tomado una buena decisión. Y ayer que estuve revisando las mate los materiales, las plataformas, sentí, eh, sentí esperanza, sentí lo que no había sentido porque yo sabía adentro de mí por muchos años atrás que necesitaba un mentor solo que no lo había eh, encontrado así es que eh, pues doy gracias me doy gracias me reconozco gracias por, por volver a ser una posibilidad para mí y algo que me que me, pu me puso ayer eh, muy contenta fue ver que justamente ustedes tienen un respaldo, porque inclusive cuando me llegó la liga de la plataforma de Bob, pues luego luego me puse en estrés porque dije, es que está en inglés y eso va a ser demasiado trabajo. Y ya por cuando vi que estaban en español y que vi que está, pues todas las herramientas, eh, por supuesto que la persona que me pidió ayuda, que, que me ayudó, o sea, lo hizo porque no le quedaba de otra, pero... Porque ha de haber dicho esta mujer está loca y bueno pues la voy a ayudar porque pobrecita no pero yo sabía este que, que, está, que estaba tomando la buena decisión así es que estoy con todo estoy así estoy al cien ya desde ayer empecé a hacer algunas cosas diferentes y estoy muy agradecida por volver a coincidir a coincidir porque yo creo en mí yo creo que puedo solo que no tengo las herramientas y uh, si Mar creyó en mí pues yo también creyó en mí y si Yasmín no me soltó pues yo tampoco me voy a soltar, gracias. No, Muchas gracias por tu testimonio, está muy personal, gracias por compartir aquí um, y si eh, el proceso es perfecto. La verdad, cuando estamos hablando de siete años de experiencia y todavía siempre estamos escuchando qué es que los clientes que necesitan para mejorar el servicio, no para nosotros, pero para la experiencia de los clientes, porque últimamente puede ser que eso todo se sienta súper bien, pero la intención y la razón por que nosotros estamos juntos, queremos resultados, ¿ok? So, si, siente, si se siente bien, es un es además. Ok, um, pero últimamente este grupo de personas que están con nosotros um, vinieron porque querían algo mejor. El resultados no, normalmente vienen, ok, eso es la razón principal, más dinero, uh, mejores resultados en su negocio. Normalmente así vienen, pero en el proceso es algo súper bonito que está pasando, que sus relaciones con... Normalmente su pareja con sus hijos, eh, con su equipo, se mejoran bastante, que está ayudando um, obviamente en el proceso de los resultados. También cuando la gente dice, estoy buscando la felicidad, pues la felicidad no es una meta final. La felicidad viene cuando tú estás satisfecho con qué haces día al día. Así viene la felicidad. Um, pero que yo quería decir con, con Pilar, este, porque yo vi que saliste del grupo y entraste otra vez. <laughs> cuando nosotros decimos, cuando no tomas la decisión de entrar, nada va a cambiar. Y tu paradigma probablemente va a decir, eh, no es cierto. Sí, es muy cierto. Porque vas a hacer las mismas cosas día a día no cambias hábitos no estás cambiando creencias así después de esta masterclass si sí estás aquí y felicidades que todavía estás aquí pero la verdad si no tomas de, la, la decisión de continuar vas a regresar a la misma gente con quien hablas al mismo equipo al mismo jefe a las mismas clientes a las mismas estrategias tal vez tomas otro cosito en el curso en no sé qué pero la aplicación con toda la información que después de aquí tal vez vas a tomar, lo vas a aplicar de la misma manera ¿Okay? y así no, nada va a cambiar, tal vez un poquito tal vez unos días, pero no, no los grandes resultados que estás buscando y este masterclass se llama Quantum Results encuentras cuando tú cambias y cambias tu mentalidad la mierda que nosotros tenemos en la cabeza sobre nosotros sobre cómo funciona el negocio los sacrificios del éxito las ideas las relaciones del dinero no cambias así y si sí, tal vez puedes cambiar algunas creencias solo pero cuánto tiempo te va, te va a costar eso os costará cuánto tiempo en tu vida te va a costar y tal vez no va a funcionar. Y entras al otro masterclass porque se siente bien y tal vez puedes aprender un poquito, una estrategia más para integrar en tu negocio. Así no es el cambio que buscas, tal vez un poquito. Y si estás satisfecho con eso, está bien también. ¿Okay? No todos quieren como este salto cuántico que nosotros estamos hablando. Pero si estás buscando este salto cuántico y no tomas la decisión por el dinero, y puedo decir que tienes un problema con el dinero. Así ya. Fácil. Porque crees que no mereces, mereces de gastar. Gastar, estás en gastar, pero es una inversión. No mereces o no vales este tipo de dinero. Ahora, pregunta. ¿Cómo puedes cree que tus clientes están listos de comprar algo más grande de ti, un servicio VIP, una póliza grande, si tú crees que tú no vales eso. ¿Me explico? Siempre estamos diciendo, tus clientes, ¿cómo actúan? No toman decisiones, no me están cancelando la cita, no quieren pagar, están discutiendo precios siempre son en, es, en espejo de ti. ¡Auch! Pero es cierto. Si tú no cambias tus creencias sobre dinero, compras, decisiones, tus clientes van a ser igual. Y tal vez tu paradigma dice ahora, no es cierto. Sí, es muy cierto. Y los clientes de nuestra comunidad te pueden decir eso. Es muy cierto. Okay, so, todo empieza contigo. No tomas decisiones, tus clientes tampoco. Estás buscando un año por mejor precios, tus clientes también igual. Okay, Adri, buenos días. No te escucho, Adri. Adri, no te escuchamos. Espera, espera. Hasta también? Ya. Sí, ahora sí. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Dana. Pues solo quiero compartirles que, sí, a los que están dudosos de entrar, claro que a todo el mundo nos da miedo porque estamos acostumbrados culturalmente a no invertir en nuestra educación. Y podemos pensar en invertir en la educación de nuestros hijos, pero en nosotros uh -huh. no, no. Entonces, o pensamos que solo un IPAD vale la pena. Pero. Yo llevo aquí 10 meses y en esta comunidad ha sido un cambio brutal. Ya venía con una sinergia de crecimiento, pero en mi negocio crecí 250%. En, hice cosas que había dejado de hacer, salido de una situación que había dejado de hacer, pero ayer le decía a Mark que me descubrí que el paradigma, si yo no hubiera estado aquí, me volvió a jalar mi paradigma y había tenido un éxito grande. Y yo estuve 18 años atrapada con mi paradigma, y me lo vuelvo a generar aquí. Pero ya no me tardé 18 años en darme cuenta y en salir. Me tardé tres meses. Y entonces me siento tan feliz por eso. Porque esta comunidad de contención y sostenimiento fue lo que me ayudó a mantenerme, mantenerme, y mantenerme, estudiando y mantenerme. Y lo único que me ha ayudado es estudiar. Y como dice Dana, bueno, a mí pregúntenme mi currículum de cursos. El que quieran, lo he hecho. El que quieran de todos los temas, filosofías y creencias. Y este es un estilo de vida. Entonces dense la oportunidad de entrar a este estilo de vida con esta comunidad maravillosa, con unas mentes maravillosas, increíbles, donde dice, Dan, no, entre todos sabemos todo. Lo dice Mark también. Entonces, ni siquiera lo piensen. Si de verdad quieren hacer un cambio en su vida, están, el universo los trajo aquí por algo, entonces, como dice Dana, o sea, el dinero es lo de menos, yo en un mes, pude liquidar mi programa, creyendo, confiando, y el dinero, vino de donde tenía que venir, entonces, es lo único que quería compartir, atrévanse, a cambiar su vida, y que los paradigmas, ya no duren 18 años, que dure tres meses, y se vaya. Fantástico Adri, muchas gracias por compartirnos, eh, quiero compartir algo, y voy a decir algo muy fuerte ahorita, porque yo sé que hay barrios aquí que, eh, pues puede ser que quieres eh, hacer shopping, ¿no? Magazinar, ver, o oh, voy a ver si hay otras opciones. No hay otras opciones. Y escúchame bien. Si quieres tener resultados grandes, y si quieres tener el soporte que estás buscando. No hay otra opciones. Nosotros nos posicionamos de tal manera que eso es la única opción. Y yo lo digo, estoy diciendo eso con toda la seguridad que hay, porque otra vez estoy trabajando con este material por 20 años ahora. No es, no es algo nuevo. Yo encontré Bob a través, a través de eso y, y yo estaba trabajando muy cerca con Bob. Eh, yo soy el único en México que tuve la oportunidad y que tenemos esta, esta reputación a través de la compañía. Entonces, eh, si realmente quieres elevar tus resultados y pasar al próximo nivel, necesitas de trabajar con la mejor opción. Y aquí, es la única opción. Entonces, eso es, es el mensaje que quiero darte para terminar. No sé si hay otras preguntas, Dana, que quieres contestar. Yo voy a agregar algo y después, Kala tenía como su mano arriba, no sé si todavía está, pero eh, en este punto, okay Nuestro éxito que tenemos y somos el número uno en, en el mundo habla hispan, hispana. No sé por qué this Y cinco en el mundo. Cinco contra todos que están trabajando en el, en el mundo inglés, alemán, no sé qué. Cinco en el mundo. Y eso no es para decir, wow, somos súper chingonas. Yo creo que somos, pero nuestro éxito es, la base es los resultados de los clientes y eso es súper importante de, de entender. Puedes tener un éxito rápido y de así, ¿no? Porque estás haciendo un buen marketing. Pero si tú quieres como un crecimiento y estás trabajando con gente, servicios, ¿no? Estás vendiendo un producto. De tener un éxito permanente con un crecimiento continuamente, necesitas de tener resultados en tus clientes. Necesitas de tener un, que están satisfechos con que realmente su expectativa y por eso yo quiero que vean nuestro éxito en donde nosotros estamos es el éxito de los clientes son los resultados de clientes otra vez se siente bien y es un grupo super cool okay gente muy muy linda en la comunidad pero últimamente la gente invierta con nosotros porque quieren diferentes resultados no porque están buscando un feel good club okay um, So, otra vez, si estás buscando resultados, sí, nosotros tenemos el, en inglés, track record, como las, los testimonios de los clientes por muchos años y mejoran y mejoran, porque nosotros, con la experiencia que tenemos, entendimos mejor qué necesitamos adaptar para que funcione más fácil para los clientes. ¿okay? So, solamente para quien tiene nuestro éxito, es el éxito base de los resultados de los clientes. Muchas gracias. Estás en mute, Dana. Estoy buscando Kala. ¿Todavía tienes su mano arriba? Nat, ¿tú lo ves? ¿Lo puedes Aquí ayudar? estoy. Es que la, ah, la, la había... acá estás. Kala, sí, baja. La, Hola, te la había bajado porque vi que eran las 7 y dije, creo que ya no puedo hablar. <risa> <risa> Pero, solo rápido. Eh, yo también les empecé a buscar hace como tiempo. Eh, y yo sentía que no estaba lista. Y tal vez eran como un poco, pues sí, este paradigma de sentir que no estaba lista, pero realmente no quería dar el paso. Y lo que tú decías este, respecto a los clientes, eh, ayer que hablábamos de decisión, o el otro día que hablábamos de decisión, no me acuerdo qué día, fue, este, eh, todo lo que escuchaba era lo mismo que yo decía: ¿Por qué mis clientes no deciden? le acabas de decir? Es súper cierto. ¿Por qué decía? O sea, digo, ¿por qué? ¿Qué les cuesta tomar esta decisión? ¿Qué les cuesta hacer esto? Y a su vez es tan cierto, ¿no? O sea, uno mismo no toma una decisión. Y, y lo que decía Pili, ¿no? También te tardas tiempo. Y pues es el tiempo que has dejado de ganar, es el tiempo que has dejado de ser feliz, es el tiempo que tú has decidido de no tener una mejor vida, ¿no? Entonces. Eh, Sí, es, es un poco como chistoso, ¿no? Eh, como nosotros a veces no tomamos la decisión de buscar nuestro propio bien. No nos cuesta trabajo buscar nuestro propio bien. Y entonces la verdad es que estoy. Ha estado muy padre este tiempo y yo me voy a inscribir. Solamente estaba esperando mi tarjeta de crédito, Mariana, y ya me llegó. <laughs> no, hoy. Pásale, hoy tomaste la decisión, pagas hoy sí, ya había tomado desde la semana pasada, parecía que no pero ya había tomado, solamente que no llegaba pero ya, Oye. felicidades ok, muy bien este, pues 7.05 ya estamos tardados 5 minutos um, that's it es de masterclass. este, Muchas gracias para todos. That's it. That's it. Este. ¿Sí? Qué, qué emoción, ¿eh? qué emoción. Me siento llena de, de emoción y muy, muy, muy feliz de, de todos eh, que están todavía aquí, que se compromete que tú tuviste este compromiso contigo mismo. Puede ser la primera vez que estás 10 días conectando. Y haciendo, y enfocado y trabajando para mejorar tu vida. Imagínate ahora si estás haciendo eso por 180 días. Imagínate si estás haciendo eso por 15 meses. ¿Qué va a pasar en tu vida? Es un cambio radical en tu forma de vivir, tu estilo de vida, tus resultados y todas las personas que están en tu alrededor. Entonces, toma esta decisión porque te prometo, nunca vas a ver la vida de la misma manera. Mi nombre es Marcos Pitre. Eh, en nombre de, de Dana, de nuestro equipo, eh, quiero agradecerte para la confianza, para estar aquí, y yo sé que juntos podemos hacer grandes cambios en el mundo hispanohablante. Muchas gracias, Dana. Sí, nuestros clientes a las ocho tienen su estudio regular. Ok, so seguimos. Nosotros vamos a seguir. ¿Qué hacemos? Estoy obviamente súper feliz si tomas la decisión de entrar. Si no, muchas gracias que fueran aquí y pues nos vemos. Bonito día. Bye.